Buenas tardes, mi nombre es Mónica Iberda Chiles Villanueva de San Rafael, Cantón Bolívar, provincia de Carchi. Soy vicepresidenta de aquí del GAR parroquial. Las costumbres que tenemos aquí en la parroquia de San Rafael, el 9 de junio se realizan las fiestas parroquiales. En febrero se realizan las fiestas que comúnmente se le llama la Virgencita, la Purita. En noviembre se la realiza aquí en la comunidad de San Rafael, en las fiestas del Jesucito del Gran Poder. ¿Por qué el nombre de San Rafael? El nombre de San Rafael es por el dueño de todas estas tierras de aquí, se llamaba Rafael Rosales. Él era dueño desde la parte de La Paz hasta Amuquí. Una sola hacienda, sí. Se dedica aquí en a la agricultura. Lo que se puede ofrecer aquí en la parroquia de San Rafael es la vista hermosa que tenemos, los paisajes, la variedad de climas y la variedad de productos también. Que vengan, visiten a nuestra parroquia, ya que es una parroquia muy linda, muy rica en lo que es producción, variedad de productos. Tenemos aquí lo que es cítricos, maíz, papas, frijol, pimiento de muy buena calidad, que eso no se ve en la ciudad, no se ha visto en la ciudad. Muy buenos días, mi nombre es José Nabor Chandi Pavón. Vivo aquí en San Rafael hace 53 años. En principios vine a cortar caña, ¿no? Así cargué, lo que se dice, cargábamos en burros. Ahí dos burros cada persona y se cargaba. Se hacía empanizados, se sacaba miel, así de todo. O sea, venían, por ejemplo, las gente de afuera decía, dame haciendo un empanizado, o un santo, así. Entonces les estaba haciendo.